Rapaziada, bora ver como a imprensa da Espanha reagiu após Endrick entrar, né, nos minutos finais da sua estreia e já fazer seu gol, né? Mbappé que não conseguiu e Endrick que saiu do banco nos 88 minutos conseguiu. Imprensa aí da Espanha ficou bem assustada com o Endrick. Já bora reagir tudo? Deixa o like, se inscreve e bora lá. Le tira el desmarque Endrick, es el que recibe, le puede pegar Endrick, ahí está Endrick en la frontal, le va a pegar, le pega, gol, 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 así se debuta. Grande chaval. Gol, gol, gol. Gol del pura sangre brasileño, 17 años, hoy en la presentación de Kylian Mbappé. Se ha colado en la fiesta este chaval. Ahí el palo del portero, abajo, duro, seco, con una potencia. Tiene dos piernas que son con las de Roberto Carlos. Y luego tengo que decirlo, Brahim ha pegado un zapatazo también en la mesa. Y entre Brahim y Endrick y Modric han recordado que el Madrid tiene mucho fondo de armario y que los titulares, por mucho nombre que tengan, tienen que espabilar. Porque los tres han jugado hoy, pero de nivel. En cuanto que han salido a su otro partido, de los titulares, por supuesto, Valverde, con mucha diferencia, el mejor. Pero me ha encantado que el Madrid, los que han salido, se han revelado y han demostrado, pues, a los supercracks lo que hay que hacer. Porque es que los goles de Brahim y el gol de Endrick son dos golazos que te imaginas que lo metan Vinicius y Mbappé. Pues no, los ha metido Brahim y Endrick. Y chapó por ellos. Gracias, Tomás. Pedirle, macho. Pues sabes lo que hay que pedirle, os lo digo, chicos. Hay que pedirle lo que han hecho Brahim y Endrick, desde que han salido al campo. Brahim, es que además es el genio de la lámpara. Viene así, ¿cómo lo celebra los goles? Sonriente, hace así. Es magia. Brahim es magia. Porque es que aparte de su calidad, pone una actitud, pone velocidad, o sea, es una maravilla. Su intervención en el segundo y tercer gol, el segundo, pase de Militao, largo, maravilloso. Y cómo, a contrapié con la izquierda, pilla a Heine, al portero, al estonio, le ha hecho así, ¡pac! Lo ha hecho así, ¡pac! A contrapié, la pilla a media salida. Ese es el gol que esperamos de Vinicius y de Mbappé. Último gol. Y se la pasa a Endrick. Esas piernas de Roberto Carlos han vuelto al Bernabéu. Endrick, qué piernas tiene este chaval. ¡Qué potencia! Cómo le pega, según le viene, cómo se acomoda a la derecha. Y le pega duro al palo del portero. Y muchos dirán, se tiene que haber parado. No, no, imparable. Para que vaya un balón al palo del portero, si imparable, ¿cómo tiene que ir? Un cañonazo, tiene esa pierna que es un latigazo de Thor. ¡Bum! La pega, pega el palo, 3-0. Esto ya es otra cosa. El Madrid tiene un fondo de armario espectacular. Tiene suplentes que dicen que es aquí, estoy yo, porque también desde que ha salido Modric. En marcha Brahim, en la que puede ser el partido para el Real Madrid. Brahim por el eje, la pide Endrick, frontal del área, Endrick en el recorte. Gol, gol de Endrick. ¡Qué gesto, qué rapidito! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gol! ¡El derechazo de Endrick para estrenarse con el Real Madrid! ¡Ha llegado Endrick para, después de cumplir la mayoría de edad, estrenarse como goleador en el Real Madrid y en el Bernabéu! Se esperaba el gol de Mbappé, pero ha llegado el gol de Endrick en el 96. ¡Marca el veneno brasileño! ¡Marca Endrick! ¡Real Madrid 3! ¡Valladolid 0! Sí, sigo destacando a Brahim, que ha cogido el balón del centro del campo y se ha ido vertical hacia portería. Luego Endrick lo hace muy bien, ¿eh? Recorta aquí con la izquierda, le pega luego con la derecha. Mira Kiro, ¿y cómo acomoda sobre la marcha? Por favor, señores. Es que eso, yo creo que eso es lo que él tiene. En espacios reducidos, el 9. Aquí, el 9. El 9, Javier, esto es potencia. No lo sabe bien. El 9, este jugador, el 9. No es lo que tiene Madrid arriba. Ah, espera, dicho esto, Ceballos ha hecho la jugada sacando el balón, que parece tontería, pero ha salido entre dos como si nada, haciendo la comba allí. No, nada, ha sido muy buena jugada, muy buen gol del Madrid. Y me alegro por Endrick también. Escúchame, ¿en qué minuto te dije? Perdóname, yo veía como cambio. Se acabó. ¿Te acuerdas? Se acabó el partido en el Bernabéu con ese gol en el final de Endrick. Le pone la guinda a la victoria blanca. Como cuando entra Endrick, porque Endrick al final entra en el minuto 88. Mira, la primera que pues sí, evidentemente esto te hace ganarte más minutos que lo que le pasó a Brahim la temporada pasada, que pasó de sí, que hacía movimiento basura y al final y aparecía siempre con el libro. Sí. Dicho esto, a mí me parece que el partido nos deja a mí me deja una primera lectura que además creo que es muy buena para el Madrid. Creo que es buenísima para el Madrid. Una primera lectura me deja a mí que es buenísima para el Madrid, que es la reivindicación, no sé si tanto reivindicación como decir, aquí estoy yo, de gente que necesita recordarnos a todos que aquí estoy yo.
É, rapaziada, no começo muitos falou que o Endrick não conseguiria jogar, mas ele já marcou o seu gol. Já comento sua opinião sobre a estreia do Endrick, né, já marcando o seu gol. Eu também já comento pra vocês se vocês acham que o Endrick tem condições de ser titular do Real Madrid ou não. Já comenta tudo, já deixa o like, se inscreve, tamo junto e falou.